Así es, somos en la web. Hola a todos, muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Bien, para las transmisiones oficiales de la edición 61 del Festival de Francisco Aquí estamos. Hoy en Mila los municipios están de fiesta. En este fiesta. Qué honor y qué privilegio, Diego, tener la oportunidad de contarle a todos, propios y visitantes, sobre las festividades del departamento del Huila, como tú bien lo dijiste. Estamos viviendo el desfile folclórico del reinado departamental del Bambuco. Les traemos el minuto a minuto de lo que se vive en esta fiesta. Y bueno, ya iniciamos, Diego. Muchísima falta nuestro festival, como tú lo dices, hace 2 años no podíamos vivir estas fiestas como nos gusta, que es compartiendo en eventos como estos, como lo es el desfile folclórico. Así que a pesar de que es un día laboral, las personas han tenido muy buena respuesta y han venido a disfrutarlo. Y quienes no pueden verlo o no pueden vivirlo presencialmente, pues se conectan a nuestras transmisiones con Corpo San Pedro. Recuerden que a través de www.corposanpedro.org ustedes pueden ver todos los eventos en el marco de nuestro festival en esta versión número 61. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la democracia! ¡Y que vivan los héroes de la patria! ¡El glorioso Ejército Nacional! ¡Ellos son, serán la seguridad!
Muy bien, y nosotros saludamos a todos los televidentes que hasta ahora se conectan a esta transmisión especial. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Estamos felices, Camila, porque regresamos a la presencialidad y a esta hora estamos exactamente en la avenida Circunvalar, entre calles décima y novena, y en este punto pues ya vemos la cabeza del desfile, ya lo mencionabas tú, los carros oficiales, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, y yo les decía hace unos segundos que definitivamente la gente, el Huila, Colombia quería San Pedro, porque hoy es un día laboral y vemos un lleno total. La gente ha respondido de manera masiva a este gran desfile con las 14 candidatas. Una de ellas esta noche, Camila, será elegida la nueva reina departamental, la nueva señorita Huila, que será nuestra cuota opita en el reinado nacional, el Bambuco. Y bueno, un abrazo especial para todos y cada uno de ustedes. Queremos, Camila, a través de esa transmisión estar muy conectados con ustedes, leer sus mensajes. Estas son las transmisiones oficiales de Corpo San Pedro que iniciamos hoy y por supuesto terminaremos el próximo domingo 3 de julio desde la ciudad de Neiva. Bienvenidos al Huila, bienvenidos a estos 61 años de nuestro festival folclórico, de nuestro festival de Bambuco en San Juan y San Pedro. Bueno, en este momento, en este punto de la transmisión, vemos al Gaula y a, obviamente, garantizando todo el tema de seguridad, al igual que la policía, los organismos de control, porque ha sido muy importante todo ese acompañamiento para garantizar seguridad a todos y cada uno de los turistas que se pegan la rodadita. Y aunque normalmente el tema de los turistas viene desde este fin de semana próximo, ya hay mucha gente que ha llegado acá al departamento de Huila, que ha respondido, reiteramos, a este gran, a los diferentes eventos, a este gran festival. Vemos en pantalla al señor gobernador del departamento del Huila, al ingeniero Luis Enrique Duzán, al secretario de Cultura del departamento, el doctor Daniel Sanz. Así que bueno, un abrazo para ellos. El gobernador en primera fila disfrutando, porque realmente en su gobierno es el primer festival presencial. Así es, bueno, queremos que ustedes nos cuenten desde dónde nos están viendo. A esta hora tenemos varias personas conectadas, muchísimas gracias. ¿Desde qué municipio? ¿Quién es su reina favorita? ¿Quién considera que esta noche será elegida la nueva reina departamental del Bambuco, la señorita Huila? Y bueno, estamos muy contentos, nos acompañará en unos minutos la reina popular. Recordemos que la reina popular es la primera embajadora, pues que es elegida, y de ahí en adelante, pues todas, en todos los eventos nos acompaña y está encabezando los diferentes eventos oficiales. Así que un abrazo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Comenzamos este desfile, 14 candidatas, 14 municipios, y esta noche en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés veremos esos 14 sanjuaneros, y bueno, uno de ellos será entonces el ganador, que el jurado calificador decida, y finalmente pues se corone como la reina departamental del Bambuco. El jueves ya llegan las reinas nacionales de los diferentes departamentos, que junto con el departamento de Huila competirán por ser la embajadora de esta edición 61 de nuestro festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Cami, tú fuiste reina y bueno, quiero que me cuentes un poco la experiencia. ¿Qué significa para ustedes este contacto con la gente, este desfile por las calles de la capital del departamento de Huila? Normalmente en el marco del festival y del reinado de, pues digamos, el departamental y el nacional, pues tenemos una programación bastante amplia, pero sin lugar a duda ese es el evento, uno de los eventos que más nos disfrutamos, porque como lo mencionaba anteriormente, tenemos ese contacto directo con las personas, podemos sentir ese calor humano de nuestra familia, nuestros amigos que se vinieron desde diferentes municipios a apoyar a cada una de las candidatas. Ayer tuvieron la oportunidad de mostrarse por primera vez
ante el público en un evento en donde tuvieron también la entrevista con el jurado calificador. Bueno, ayer fue la muestra folclórica, exactamente, comenzó a las 6 de la tarde y la muestra folclórica tiene un porcentaje importante. Al final, Camila, es una calificación integral. Obviamente el sanjuanero huilense es el porcentaje más alto que califica el jurado calificador, pero también es un conjunto de cualidades, la entrevista con el jurado, la muestra folclórica, la popularidad, la fuerza, la barra, son diferentes valores que van sumando para que esta noche sea elegida la nueva representante de los Sopitas. Cami, saludamos a todos los televidentes. Por acá nos dice Nilson Fernando y Lestobar, la reina es San Agustín. Adriana María Vargas Eli dice Yaguará. Por acá Natalia Sanceno nos dice Campo Alegre. Iquira, ahí están. Iquira también. Cuéntenos quién es la favorita. ¿Quién es la reina que esta noche se coronará como la nueva señorita Huila? Tú hablabas ahora, Diego, de un evento que también es muy importante, es la muestra folclórica de las candidatas. Ese es el escenario perfecto para que los jurados calificadores vayan viendo y detallando o tanteando cuáles pueden ser algunas de las favoritas. Recordemos que la muestra folclórica en su mayoría es danza, y en la danza se baila el primero, uno de los vasos más importantes del sanjuanero huilense, que es el bambuqueado. Entonces, es un escenario perfecto para que los jurados calificadores vayan mirando cuáles pueden ser posiblemente sus favoritas. Así es. Bueno, acá vemos el carro de la Policía Nacional. El ejército encabezó la Policía Nacional garantizando toda la seguridad. Yo quiero que vayamos en este momento con sonido ambiente y disfrutemos lo que se está viviendo a esta hora en la capital del departamento de Huila. Los invitamos a que compartan esta transmisión. Contémosle al resto del Huila, Colombia, que estamos de fiesta. Estamos en la edición 61 de nuestro Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Al jurado, a ver, nuestro jurado calificador. Bienvenidos al Huila, que disfruten las fiestas. Oiga, ¿qué tal el nuevo uniforme de la Policía Nacional? Aquí se lo presentamos, vea. Nuestro nuevo uniforme. Hola, director, ¿cómo le va? El nuevo uniforme de la Policía Nacional, aquí se lo presentamos. No, pero mire ese ánimo, aquí parece un puesto de vacunación, vea. ¡Hola! A ver, arriba, 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 arriba. Oiga, saludo muy especial, gracias a la gente que nos ve esta hora a través de los diferentes medios de comunicación. A Corte San Pedro, saludo muy especial. Bien. ¿Quién se lo ganó? La gente de Bambuco. ¡El Huila! La gente de Sopalco, ahí la seña. ¡El Huila! ¡Gente de la Policía Nacional! ¡Saludos del campo de la gráfica! ¡Sin Cristo aquí! Bueno, de la gráfica. ¡Mi señor! ¡El saludo de Don Fabio! ¡El que se acusa a la ¡Oiga, señor! ¡Oiga! ¡A la mayor de los muchachos! ¡Al que lo ve de Vázquez! ¡Eso! ¡Saludos muy especial! ¡Por eso la gente de una histeria! Muy bien, nosotros continuamos. Ahí vemos este personaje, Camila, que no puede faltar en todos los desfiles, que es San Pedro. Además, la gente se emociona, los niños disfrutan de este personaje típico del departamento del Huila. Y vemos también la banda papayera de la Policía del Huila, la banda sanjuanera. Y aparte estamos también viendo una comparsa de mitos y leyendas, algo demasiado representativo de nuestra región. Y como tú lo decías, este personaje icónico de nuestras festividades, como lo es San Pedro. Seguimos disfrutando de este recorrido en nuestro desfile folclórico departamental. Bueno, estábamos viendo y estamos en este momento en pantalla disfrutando de las comparsas de los personajes de San Pedro, que no pueden faltar, las comparsas de los Matachines y esa escuela de formación artística de Acevedo, que en segundo nos estará acompañando. De hecho, ya lo vemos acá en pantalla. Así que eso nos alegra porque no solamente Camila es el reinado, son las candidatas. Dice que todos estamos muy emocionados por las 14 verdades, pero también es toda esa parte cultural, los artistas
que hacen parte del desfile, que acompañan cada candidata, que acompañan cada carroza, y hoy también sea el reconocimiento para ellos. Gracias al talento huilense, gracias al sector cultural, gracias a los bailarines, a los artistas, a todas las personas que hacen parte de este desfile y de este recorrido de estos kilómetros por la avenida Circunvalar de la ciudad de Neiva. Y es que esos grupos culturales en su mayoría vienen de generación en generación. Sus familias, sus abuelos, sus tatarabuelos han seguido con esa tradición que hoy por hoy se mantiene viva gracias a nuestros artistas. Han tenido un trabajo increíble el que ellos han venido realizando y hoy en escenarios como estos pueden mostrarlo a propios y visitantes, porque diferentes municipios se vinieron a pegar la rodadita, por supuesto, de sus fiestas, a apropiarse de lo que es el festival de todos los huilenses. Así es, el festival, la fiesta cultural folclórica más importante que tiene el país, que orgullosamente la tenemos acá, en el departamento del Huila. Bueno, Camila, momento de agradecer a todos nuestros patrocinadores. Gracias a cada uno de ellos, gracias por hacer parte de nuestro festival y esta fiesta, reiteramos, cultural y folclórica. Bueno, reiteramos, acá en pantalla estamos viendo todos los organismos de control, de seguridad. Veíamos al inicio, para las personas que se conectan a esta hora, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el GAULA. Muchísimas gracias a cada uno de ellos. Y Camila, te decía que a nuestros patrocinadores, a las personas, empresas que hacen posible estas transmisiones de Corpo San Pedro. A la Federación Nacional de Departamentos, no compren licor ni cigarrillos en sitios no autorizados. Mira que pueden ser productos de contrabando y en el Huila se sanpedrea a lo legal. Mensaje del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. También saludamos de manera muy especial al Hotel El Poblado, una combinación de estilo y comodidad que te sorprenderá. Tokio Exclusive, sin lugar a dudas, son empresas que han creído en nuestro festival y han hecho posible que hoy podamos vivir esta versión número 61. A Bambú, sé la mejor versión de ti. Al Banco Avevillas, adquiere productos 100% digitales en nuestra web con un clic en avevillas.com.co. GoPi, la aplicación que hará todo por ti. Unicentro, Unicentro es para ti. Su chance es la red multiservicios de los huilenses. Sony App, cuidamos el medio ambiente, recárgate de buena energía. Club Los Manguitos, tradición y calidad. Agua Pura La Cascada, frescura y pureza en el corazón del Huila. Luna Verde, eventos sociales y empresariales. Así es, un abrazo especial a todos los patrocinadores. Cami, veíamos ahora a los cachorritos, a esos animalitos que ya son parte de esta familia. Y bueno, además con su atuendo, con el vestuario, porque estamos de festival, estamos de fiesta y se roban toda la mirada y toda la atención estos cachorritos aquí en este desfile del reinado departamental del Bambuco. Mira, ¿qué tal estas imágenes que estamos viendo a esta hora? Y es que para muchos las mascotas hacen parte fundamental, tienen un puesto muy importante en las familias y ellos también quieren vivir las tradiciones junto a nosotros. Recordarles que ellos salen con todas las medidas de precaución, con obviamente líquido para que puedan disfrutar de este desfile folclórico por la avenida Circunvalar. Saludamos de manera muy especial a las personas que se acaban de unir a nuestra transmisión. Ya en minutos vamos a empezar a conocer candidata tras candidata, 14 mujeres que se disputan el título para ser la reina departamental del Bambuco. Así es, Camila, a esta hora son las 10:22 minutos de la mañana y nosotros estamos en las transmisiones oficiales de Corpo San Pedro. Por acá nos escribe Karen Fernanda, San Agustín, Dai Caviedes, Chacón, dice, vamos, Alejandra Mora, Dios está contigo. Bueno, acá hay varios comentarios de los diferentes, de las diferentes personas que se conectan y nos comparten quiénes son la favorita. Campo Alegre, San Agustín, Neiva, que fue elegida apenas hace 2 días. Y bueno, ya Neiva, la capital del departamento de Huila, tiene cuota y participación en el reinado departamental. Y además, nos cuenten desde qué punto del departamento de Huila, del país o del mundo nos están viendo a compartir esta transmisión. Somos la transmisión oficial del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro y vemos en pantalla a la banda sinfónica del departamento del Huila, Orgullo Pita, Orgullo Nuestro. Qué bueno también tener a estos artistas aquí en este recorrido del desfile. Así es que la banda sinfónica del Huila es patrimonio, sin lugar a dudas, de nuestro departamento y de nuestras fiestas, además de que nos acompaña en cada una de las elecciones. Muchísimas gracias por hacer parte también de nuestro desfile folclórico. Thank you.
Muy bien, ahí teníamos a la banda sinfónica del departamento de Huila, ese sonido ambiente, esa banda sanjuanera que nos emociona, esas canciones que nos hace palpitar con más emoción nuestro corazón y que siempre han sido fundamentales. La banda sinfónica del departamento de Huila, reiteramos, orgullo Pita, orgullo huilense. Y seguido de la banda sinfónica del Huila nos acompaña la carroza institucional Huila Crece y de Corpo San Pedro. Esta, sin lugar a duda, ha sido clave para que hoy por hoy podamos vivir las fiestas de San Pedro en la versión 61 del Festival del Bambuco de San Juan y de San Pedro. 14 candidatas están preparadas para disfrutar de este recorrido junto a su pueblo, al calor de su gente. Propios y visitantes han llegado hasta la avenida Circunvalar para apoyar a cada una de sus favoritas. Y además, Camila, ese apoyo es fundamental, no solamente en el desfile, sino en el Parque de la Música, cuando es mencionada cada una de las niñas de los municipios o departamentos, bueno, el reinado que sea, sentir ese apoyo, esa barra, esa euforia, sin duda alguna, las empodera más a ustedes al momento de ejecutar nuestro majestuoso sanjuanero huilense. Y es que para nadie es un secreto que los nervios se apoderan de todas las candidatas. Son normales y son también los que nos dan como esa sensación de poderlo hacer todo lo que han venido desarrollando durante los últimos meses, la preparación, el empoderamiento en cuanto a qué es ser una reina. Y la barra es fundamental para darle a esa candidata el último aliento para dejarlo todo en el escenario, en esa interpretación del sanjuanero huilense. Así es, nosotros avanzamos en esta transmisión especial. Un abrazo para todos y cada uno de nuestros televidentes. Avanza el desfile y ya vemos los matachines, que también son infaltables en este recorrido. Vemos los matachines. Quiero contarte que Camila, que cuando estaba pequeño, uno de los desfiles o en uno de los eventos o actividades, este vestuario, el tema de matachín, yo me disfrazaba de matachín. O sea, no podía faltar. O sea, era mejor dicho, así cuando tienes el disfraz que cada año te lo ponían, yo cada año el de los matachines disfrutaba de este vestuario. Y qué bueno verlos en ese recorrido, en ese regreso a la presencialidad de los 61 años de nuestro Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Seguimos leyendo los comentarios de las personas que a esta hora de la mañana están conectadas con nosotros a través de la transmisión de Corpo San Pedro. Por acá está Carlos Edgar Castañeda haciéndole fuerza al municipio de Campo Alegre. La señorita Colombia, también Alejandra Mora, este comentario por parte de Jennifer Chaparro. Bueno, Cami, no sé si le hice este comentario, acá poco nos escuchamos por todo el ruido, la euforia de la gente. Jennifer Chaparro dice, orgullo Pita, fue Julián Lozano por acá. Uno Pita viendo la transmisión desde Manizales. Estela María García nos dice, la favorita, se me fue el mensaje. La favorita es Palermo. Muy bien, por acá nos cuentan Elisa Quesada Gutiérrez, Villavieja presente. Dios me la bendiga. Bueno, un abrazo especial para todos los televidentes, todas las personas que a esta hora están reportando sintonía, que quizás por trabajo, por distancia no pueden estar, pero acá están más cerquita a la tierrita, este terruño Pita. Y es que esa es la magia definitivamente de las redes sociales, del internet, que nos acerca un poco más las personas que no pueden estar acá viviendo presencialmente el Festival del Bambuco. No se preocupen, porque gracias a Corpo San Pedro y los diferentes medios de comunicación vamos a estar entregándoles el detalle a detalle de lo que se vive en nuestro festival. Bueno, excelente la organización de la gente. Esto es cultura ciudadana también, el poder participar de manera activa en todas las actividades. Veíamos ayer la muestra folclórica en la plazoleta del Centro de Convenciones, tenemos que decirlo, lleno total realmente. Y eso nos gusta que no solamente la gente, obviamente reiteramos, esté muy pendiente de las candidatas, de las actividades de las reinas, pero también de toda esa parte cultural, de los encuentros, de los concursos, además de la calle del festival, porque este jueves, ya pasado mañana, inicia la calle del festival. Serán 4 días gratuitos de conciertos, jueves, viernes, sábado y domingo, así que ustedes muy pendientes. Diego, contémosle a los televidentes, a los que nos están viendo, ¿en dónde se va a desarrollar la calle del festival? Bueno, contigo al Centro Comercial Unicentro, al sur de la ciudad, ahí está ubicada la calle del festival, que reiteramos comienza este jueves 30 y tendrá artistas no solamente nacionales, sino también artistas locales. Bueno, acá estamos viendo las diferentes comparsas, los niños, los jóvenes, que finalmente hace parte ese legado, esa herencia cultural y folclórica de nuestro festival. Es lo que se ve a esta hora desde la avenida Circunvalar. Recordemos, estamos entre la calle Décima y calle Novena, en todo el, digamos, en ese recorrido, en este punto de cultura, de folclor, de reinas, de candidatas
a esta hora de la mañana con las 14 beldades. Una de ellas esta noche será elegida la nueva reina departamental del Bambuco 2022. Y aparte de eso, es que estamos viviendo un clima delicioso, Diego. Estamos muy cerca, afluente del río Magdalena. Entonces, si usted está en su casa y todavía no se ha convencido, sí, venir al desfile, está a tiempo, todavía puede hacerlo. Le invitamos a que nos acompañe por toda la avenida Circunvalar. Ustedes se pueden dar cuenta ya, al final podemos ver las primeras carrozas. Esta, encabezada por la Reina Popular de El Bambuco 2022, que ya más adelante hablaremos un poco sobre esta mujer que fue elegida hace algunos días en nuestra versión 61 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Bueno, vemos en este momento, Camila, la comparsa de los personajes del departamento de Huila, esos personajes que han marcado historia, personajes que hacen parte de este proceso cultural, folclórico, en temas también de literatura. Así que, cómo nos encanta ver estos personajes que, reiteramos, siempre se roban la atención de todo el público. La comparsa de personas huilenses a esta hora. Vemos y disfrutamos en este punto del recorrido Avenida Circunvalar entre calles Novena y Décima. Jorge Villamil Cordobés. Bueno, vemos muchos personajes de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Algunos de ellos no nos acompañan, pero su legado cultural, folclórico, literario, por siempre acompañarán a las presentes y futuras generaciones. Y Velos me recuerda a Diego cuando estaba muy pequeña y mi mamá, mi familia, empezaba a contarme un poco la historia de cada uno de estos personajes. Hoy por hoy, años más tarde, me convenzo de que hacer parte de nuestro festival y enseñar a nuestros chiquitos nuestras tradiciones es lo mejor para que vivan amando la cultura de nuestro departamento. Bueno, ya se acerca, tú lo decías hace unos segundos, la primera candidata será la Reina Popular del Bambuco. Y vemos en este momento la carroza oficial de Corpo San Pedro y la gobernación del Huila. Así que encabezando también ese desfile. Y ya vemos aquí en pantalla a la electa hace unos días Reina Popular del Bambuco. Ella es Karen Vanessa Millán Muñoz. Contarles que el nombre de la carroza fue titulada La Alborada, de su autor Mario Bernaza. Esta composición consta de tres músicos al estilo caricatura con sus instrumentos, uno con la trompeta, otro con el bombo, con el redoblante y un hombre de voladores, tal como en la típica celebración en una alborada musical. Al fondo la figura de la iglesia colonial de Neiva, en los laterales del montaje se ubican pentagramas con pintorescas notas musicales que armonizan el conjunto. Bueno, ahí veamos entonces a la Reina Popular del Bambuco y a la Reina Departamental Estudiantil, ambas elegidas recientemente en el marco de nuestras festividades de San Juan y San Pedro. Y cómo nos alegra también porque es una cuna de reinas, una cuna de cultura, el reinado departamental, como lo es el reinado infantil, Camila. Claro que sí, es que desde el colegio, desde la niñez, se va incentivando ese amor por el baile del sanjuanero huilense, que por supuesto es insignia de nuestras fiestas culturales en el departamento del Huila. Qué bonito es poder disfrutar de la interpretación del sanjuanero huilense de niños y adolescentes. Bueno, yo quiero contarles algo muy importante a todos y cada uno de ustedes, es que no compres licor ni cigarrillos en sitios no autorizados. Mira que pueden ser productos de contrabando y en el Huila se zampedrea a lo legal. Mensaje del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Una excelente recomendación para todos y cada uno de ustedes. Ya en segundo vamos a ver a la actual reina departamental del Bambuco, Gabriela Vázquez Molano. Recordemos que es actual reina departamental y reina nacional. Entrega título esta noche y el próximo domingo. Mujer que ha hecho un papel estupendo en estas fiestas del San Pedro, la promoción de lo que es este festival en la versión número 61. Y recordémosle un poco a todas las personas que nos están viendo ese recorrido por medios de comunicación, Diego, que se realizó a inicios del mes de junio para invitarlos a que se pegara la rodadita. Así es, estuvimos en medios de comunicación nacionales, radio, prensa, televisión. En ese propósito, tú lo has mencionado, Camila, invitando a todos los colombianos, diciéndole al país que regresamos a la presencialidad y que esta fiesta cultural folclórica que une culturalmente a todos y cada uno de los colombianos, pues está nuevamente de regreso con su programación habitual, con toda la programación presencial. Es lo que se ve a esta hora. Bueno, vamos con sonido ambiente para que disfrutemos con nuestra banda sanjuanero lo que escuchamos, lo que vibramos y disfrutamos a esta hora en este punto de la ciudad de Neiva.
Bueno, Camila, avanzamos nosotros y empezamos en este momento, en este punto, gracias a su chance, a ver a nuestra actual reina departamental del Bambuco. Y viene muy bien acompañada. ¿Por quién viene, Camila? Por Miss Fantasía, ese reinado es liderado por la Fundación Doctores Juguetes y son niñas con enfermedades terminales que hoy por hoy pueden cumplir su sueño. Ahí está entonces la reina departamental del Bambuco junto a Miss Fantasía. Bueno, Gabriela, aunque el año pasado pues estuvo y fue elegida, siento que es la primera vez que ella realmente tiene ese contacto con la gente, con el público, y esta oportunidad tan bonita y tan importante, despidiéndose de su título como reina departamental y reina nacional del Bambuco. Lo que te estaba contando ahora, tenemos la oportunidad en este momento de ver a los integrantes de la Fundación Doctores Juguetes, unos jóvenes que dedican gran parte de su tiempo a alegrar los corazones de niños con enfermedades terminales, principalmente cáncer. Esta es la actividad que ellos realizan. Vemos también más participantes en nuestro recorrido por la Circunvalar en este desfile folclórico, y se avecina, Diego, la candidata representante del municipio de Campo Alegre. La capital arrocera del departamento del Huila. Campo Alegre es el primer municipio que hace parte de ese ramillete de 14 beldades. Ya veíamos entonces, lo decíamos, la reina popular, la reina departamental estudiantil, la reina departamental del Bambuco, y ya vienen las candidatas, las participantes, las que esta noche en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés darán el todo por el todo. Ahí vemos ya encabezando la primera candidata a esta hora, la representante del municipio de Campo Alegre, Alejandra Arévalo Solano. En unos minutos les contaremos cuál es el significado de la carroza que acompaña a esta aspirante al título de reina departamental del Bambuco. Pero Diego, hablemos un poco de la candidata, sobre las características de ella, y es que es una de las candidatas que muestra favoritismo a través de redes sociales. Hoy por hoy se conocerá el nombre de la nueva reina departamental del Bambuco. 14 candidatas que se disputan este sueño, porque para cada una de estas mujeres ser reina de su departamento es todo un sueño. Mírame esto tan bonito, jóvenes, wow, niños con el nombre de Campo Alegre. Hace parte de la comparsa de la representante de Campo Alegre. Bueno, quiero contarles, Alejandra Arévalo Solano tiene 22 años de edad, su color de cabello rubio, su color de ojos verdes, su color de piel blanca, 1.65 centímetros de estatura. Actualmente es comunicadora social y periodista de la Universidad Surcolombiana. Así que es la representante de Campo Alegre, que esta noche bailará en San Juan Huilense con Julián Camilo Lebro Delgado, será su parejo para el majestuoso San Juan Huilense. Queremos contarles un poco sobre la carroza titulada Alfarería Vega de Oriente, su autor Gustavo Córdoba. La carroza busca exaltar tan importante labor de alfarería. Aún más, se trata de homenajear a la mujer Lali Zulena Cuellar Durán, una empresaria llena de carisma y liderazgo, quien se puso a la tarea de sacar adelante su sueño llamado El Patio de la Cerámica. La intención es exaltar la labor de esta artesana, cuando el tradicional trabajo se hace de hacer alfarería de a mano desaparecería en la Vega de Oriente, zona rural de Campo Alegre. Una mujer con gran arraigo por su tierra y las tradiciones ancestrales. Trae de nuevo esta milenaria técnica artística y cultural de transformar la arcilla en hermosas obras de arte. Muy bien, nosotros avanzamos en esta transmisión especial. Ahí vemos a la representante de Campo Alegre, reiteramos, Alejandra Arévalo Solano, es la primera aspirante al título de reina departamental del Bambuco. Bueno, el zampero se vive desde casa. En esta oportunidad, el autor de esta carroza, Gustavo Córdoba, acompaña a la representante de Campo Alegre. Y vemos también los indios otaces, Camila, que siempre pues también son muy representativos y hacen parte de esta historia cultural de nuestro departamento del Huila. Vemos la comparsa de los indios otaces. Recordarles que cada una de las carrozas está acompañada de su comparsa, de su banda, de su grupo musical, para que la reina se sienta en toda una fiesta y para que, por supuesto, propios y visitantes que llegaron hasta la Circunvalar a vivir el desfile se sientan en esta fiesta folclórica del departamento del Huila.
Bueno, nosotros avanzamos y la siguiente candidata, Camila, es la representante del municipio de Colombia, que este año también dice presente en el reinado departamental del Bambuco. Vemos en pantalla en ese momento toda la alegría de la gente, niños, jóvenes, y reiteramos, lo hemos dicho durante esta transmisión, la gente ha respondido de manera masiva a este gran espectáculo cultural y folclórico. Gracias por hacer parte de nuestras festividades, gracias por esta cultura ciudadana y gracias también por permitir llegar no solamente a los bolivianos, sino a todos los colombianos. Un abrazo especial desde la Avenida Circunvalar, nuestro punto de transmisión, Avenida Circunvalar con calle Novena, entre calle Novena y Décima, aquí en la ciudad de Neiva. Ahí vemos entonces otra de las comparsas y bueno, 14 candidatas. Ya vimos a Campo Alegre, seguimos por Colombia. Se trata de Lina Alejandra Mora Caviedes, una mujer que hoy se alza con ese título de señorita Colombia en el reinado departamental del Bambuco. Estamos viendo en este momento la comparsa El Cortejo de la Reina Matachín. El director de esa comparsa que estamos viendo, que veremos en segundos, es Iván Lozada. Los matachines han sido protagonistas en esta oportunidad. Ahí lo vemos en pantalla, El Cortejo de la Reina Matachín, la comparsa que a esta hora nos acompaña en el desfile en traje campesino de las candidatas al reinado departamental. Queremos contarles un poco más sobre Lina Alejandra Mora Caviedes, señorita Colombia. Ella tiene 22 años de edad, el color de su cabello es castaño oscuro, el color de sus ojos son cafés, el color de su piel trigueña. Su estatura, 1.64 centímetros, sus medidas, 86, 70, 100. Actualmente es tecnóloga en gestión de procesos administrativos en Salud Sena. Su pasatiempo favorito es leer, viajar y compartir en familia. Esta noche interpretará el San Juan de Jubilense con su parejo Julián Maecha. Bueno, vemos a la representante de Colombia. Reiteramos, Lina Alejandra Mora Caviedes. Quiero contarles un poco sobre la carroza de la representante de este municipio, que cuenta con una figura central. Ahí la estamos viendo, una mujer alfarera con traje campesino, rodeada de cacharros en arcilla y flores. Quiero contarles que en el Huila tenemos algunos municipios que sobresalen en este oficio, como lo es Campo Alegre, Acevedo y Pitalito. Desde tiempos anteriores a la llegada de la conquista de los españoles, fuimos pioneros, hábiles en toda esta, en todo ese trabajo que se hubo, que se desarrolló y que obviamente fue también una oportunidad para ese desarrollo económico de nuestra región. Así que es el significado de la carroza de la representante del municipio de Colombia al reinado departamental del Bambuco. El trabajo que vienen realizando los carroceros artesanos es fundamental para cada uno de nuestros desfiles folclóricos. Ellos, junto a las reinas, las comparsas y los grupos musicales, también son protagonistas de nuestras fiestas. Bueno, hay que decirlo, pero realmente, bueno, somos Corpo Zampero los organizadores, realmente los operadores, pero hay que decirlo como periodista, excelente la organización, el desfile y esta programación que se ha dado a través de cada candidata, comparsa, el tema de las bandas papayeras, el grupo de danza o las bandas sanjuaneras, como lo conocemos aquí en nuestra ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. De Colombia ya le damos paso a la representante de Garzón. Garzón es el siguiente municipio, la capital diocesana del departamento del Huila, en hacer presencia, que ha sido uno de los municipios que más coronas departamentales le ha dejado al departamento del Huila y que la actual reina departamental, Gabriela Vázquez Molano, pues representó hace un año a este municipio. Vamos a ver cómo le va esta noche. Vamos a ver esta noche en nuestra velada de elección y coronación si se lleva una corona más para su municipio. Contarles un poco más sobre ella. Ella es Astrid Solange Ortiz Navarro, tiene 24 años de edad, el color de su cabello es castaño, sus ojos son cafés y el color de su piel es trigueña. Su estatura 1.65, sus medidas 93, 65, 95. Actualmente ella es ingeniera agrícola de la Universidad Surcolombiana, le encanta practicar yoga y su pasatiempo favorito es el leer y conocer nuevos lugares. Esta noche interpretará el San Juan de Jubilense con Víctor Armando Almeida Tamayo. Estamos viendo en pantalla la comparsa de danza Sin Límites para la Vida y la Paz, director Javier Flores Valenzuela, y escuchas, Camila, la gente cómo aplaude. No existen límites, los límites solamente son mentales. Es entonces la puesta en escena, la comparsa que estamos viendo, Sin Límites para la Vida y la Paz, que vemos en este momento, y seguidamente veremos la carroza de la representante del municipio de Garzón, Astrid Solange Ortiz Navarro, que también es la tercera candidata de las 14 que veremos en esta oportunidad. Garzón se hace presente. Bueno, quiero preguntarle a los televidentes que nos están viendo desde qué parte del departamento del país
a esta hora siguen esta transmisión. Cuéntenos quiénes son sus candidatas, su candidata favorita en esta oportunidad y quiénes, o quién más bien, considera que esta noche va a ser la nueva reina departamental del Bambuco, que ya se alista para este jueves unirse al ramillete de candidatas nacionales. Más de 1.600 personas nos acompañan a través de nuestra transmisión en Facebook por Corpo San Pedro. Contarles que las personas están muy activas comentándonos sus favoritas. Vamos con Alexi Fierro, saludos desde Cúcuta, norte de Santander. Apoyo para la señorita Palermo. Daniel Gómez dice, viva la señorita Íquira. Íquira quiere Corona, Ciudad Luz de Huila. Íquira. Por acá también se alza con Campo Alegre, Jimena Ortiz diciendo Campo Alegre, tierra floreciente, presente. Bueno, yo quiero enviar un saludo muy especial, Cami, a Noticias Reporte Semanal. Noticias de Pitalito, que a esta hora el sur del departamento de Huila, que nos están viendo, un abrazo especial. Gracias, gracias por esa sintonía, gracias por retransmitir nuestra señal. Y a todos los cable operadores, a todos los medios, páginas, gracias a ustedes, a los periodistas, a los medios de comunicación, por hacer y por permitir a todos los hulenses, a todos los colombianos, llegar y tener todos los detalles de nuestra fiesta cultural y folclórica. Garzón en este momento en pantalla. Vemos en pantalla entonces a la representante del municipio de Garzón, Astrid Solange Ortiz Navarro. Diego, contémosle un poco a los televidentes sobre esta carroza. Cada una de las carrozas cuenta con una temática en especial. Jagua turística, esa es la carroza de la representante de Garzón. El autor, bueno, es una mujer, Ana Elsie Polanía Franco. Quiero contarles un poco, bueno, ya se acerca la representante de Garzón, pero les quiero contar sobre la carroza. Representa el sitio turístico de La Jagua, muy cerca del municipio de Garzón, lugar que se caracteriza por sus fiestas tradicionales, por el Festival de las Brujas, que se realiza en el mes de noviembre, con comparsas, con representaciones teatrales, danzas típicas, música tradicional huilense, orquestas, muestras artesanales y gastronómicas. La Jagua es conocida como el pueblo de las brujas. También es conocida por sus artesanías tradicionales hechas con fique en el departamento de Huila. Históricamente, La Jagua es el primer y más antiguo centro poblado de Garzón, municipio ubicado a 117 kilómetros de Neiva y uno de los primeros pueblos del Huila. Y se caracteriza también por sus calles empedradas y sus más de 300 casas de un solo piso y tejas españolas que datan del nuevo reino de Granada. Tiene aproximadamente 3.000 habitantes. Un reconocimiento a La Jagua. Un abrazo especial para todos los habitantes ahí muy cerca de Garzón. Un abrazo especial desde la capital bambuquera de América. Se avecina la candidata representante del municipio de Gigante. Se trata de María José Cabrera Gaviria. Ella tiene 19 años de edad, el color de su cabello es negro, sus ojos color cafés, color de piel blanca, su estatura 1.61 centímetros, sus medidas son 85-68-95. Actualmente es técnica en sistemas y va en séptimo semestre de negocios internacionales en la Universidad del Tolima. Le encanta la natación y su pasatiempo favorito es leer, ir al gimnasio y bailar. Esta noche bailará el sanjuanero huilense con su parejo Jesús Fernando Tejada Bonilla. Acompaña a la representante de Gigante y le estamos viendo ahí en pantalla la comparsa de leyenda de Matambo y Mirtayú, el director René Betancourt. Es la comparsa que acompaña a la representante de este municipio y que se disputa esa corona esta noche como reina departamental del Bambú. Muy bien, y a esta hora con la representante de Gigante, en este punto del desfile, patrocinado gracias a Agua Pura La Cascada. Un abrazo especial, Agua Pura La Cascada. Bueno, representante de Gigante, recordemos el nombre de esta aspirante a la corona departamental. María José Cabrera Gaviria, a esta hora con toda la actitud, está en su carroza disfrutando de su desfile folclórico. La carroza, que no se pierda la tradición. El autor Gabriel Andrés Carreño Polanía. Quiero contarles un poco sobre la carroza. La puesta en escena tiene un componente de carácter tradicional de la cultura huilense. Esta tradición es un legado de una identidad colonial que nuestros antepasados nos han dejado, porque hay que reconocer nuestras tierras huilenses, el trabajo de cada uno de ellos. También es una conmemoración a las tradiciones folclóricas, las cuales promocionan la identidad ante el mundo. La carroza, la representante de Gigante, pues tiene un conjunto
de elementos decorativos que se pueden apreciar en cualquier finca de nuestro entorno huilense como legado a nuestra cotidianidad, y por lo cual nunca debe faltar ese horno para el conocimiento, para el cocimiento más bien, de alimentos de tradición. Es el significado, reconocimiento a los maestros artesanos del departamento de Huila. Gracias, porque Camila, hoy vemos las carrozas, pero son meses de trabajo, de la elaboración, de todo ese proceso para que veamos el resultado final. Diego, continuamos con más candidatas y se avecina la representante del municipio de Guadalupe. Se trata de Laura Castro Ortiz. Ella tiene 22 años de edad, el color de su cabello es castaño oscuro, sus ojos son color café, su piel blanca, estatura 1.68 centímetros, sus medidas 90-75-90. Actualmente cursa octavo semestre en psicología en la Universidad Surcolombiana. Le encanta practicar el deporte de voleibol, bailar, leer y viajar. Esta noche interpretará el sanjuanero huilense con su parejo Héctor Iván Zambrano Fierro. La carroza de la representante de Guadalupe, titulada Aviturismo, autor Andrés Puerto del Castillo. Quiero contarle, la carroza de la representante de Guadalupe, pues representa y además tiene una muy buena puesta en escena porque presenta variadas especies de aves. Además, una de las aves más representativas del departamento del Huila y además una de las zonas, este punto, el Huila es una de las zonas, importante ese dato, una de las zonas con mayor biodiversidad de aves del planeta, en aquellos lugares verdaderamente considerados santuarios. Hoy es un reconocimiento a todos y cada uno de ellos, es el significado entonces de la carroza de la representante de Guadalupe. Vemos también la agrupación artística del sector social LGTBI, Libre Expresión, que hace parte de este desfile folclórico por las calles de Neiva. Bueno, los medios de comunicación, los carros móviles de cada uno de ellos que nos acompañan. Radio 1 a esa hora vemos en pantalla. Nosotros avanzamos, son las 10:51 minutos de la mañana. Estamos en vivo y en directo a esta hora para las personas que empiezan a conectarse. Estamos en la avenida Circunvalar entre calles décima y novena, en el recorrido, en la ruta oficial de este gran recorrido cultural folclórico. 14 candidatas, una de ellas esta noche será la nueva reina departamental, y nosotros a través de Corpus San Pedro estaremos haciendo la transmisión desde el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Así es, cita esta noche para conocer la nueva reina departamental del Bambuco. Mientras tanto, continuamos con más candidatas y se avecina la representante del municipio de Íquira. Se trata de Laura María Pérez Castro. Vamos a conocer un poco más sobre ella. Tiene 18 años de edad, el color de su cabello es castaño oscuro, el color de sus ojos cafés y su estatura es 1.74, sus medidas 92-62-94. Actualmente cursa segundo semestre en medicina en la Fundación Universitaria Navarra. Le encanta el baloncesto y su pasatiempo favorito es compartir en familia. Esta noche interpretará el sanjuanero con Sergio Luis Medina Sánchez. Hay algo muy importante, Camila, mientras les cuento la descripción de la carroza de la representante de Íquira, es que al tomar revisa que la botella tenga estampilla, pilas, por tu salud y la de los demás. Es mejor tomar y celebrar legal. Mensaje del programa de anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Una excelente recomendación para todos y cada uno de ustedes. Gracias al Hotel El Poblado, a Tokio. Oye, así va Tokio. Qué delicia de sushi, o sea, espectacular. Tokio hace parte de los patrocinadores de estas transmisiones oficiales. A Unicentro, a su chance. Muchísimas gracias. Su chance, la red multiservicios de todos los huilenses. En su chance, prestamos siempre el mejor servicio con confianza y agilidad. Muy bien, a Luna Verde, agua pura, la cascada, frescura y pureza en el corazón del Huila, y los mejores eventos sociales y empresariales ahí en Luna Verde. Excelentes recomendaciones a esta hora de nuestros patrocinadores en esas transmisiones oficiales. Bueno, ahí vemos a la representante de Íquira. Así es, se trata de Laura María Pérez Castro. Diego, hablemos un poco de su carroza que se titula Revive nuestra historia. Muy bien. Felio Cardoso Rojas es el autor de la carroza de la representante de Íquira que vemos en pantalla en este momento. ¿Cuál es la descripción? El Festival del Bambuco tiene sus raíces en las tradicionales costumbres pueblerinas y rurales de la región.
durante el San Pedro, la población huilense y sus visitantes disfrutan de baile, de música autóctona de la tierra opita. Este es el significado de la carroza de la representante de Íquira, reiteramos, Laura María Pérez Castro, a esta hora en las pantallas de Corpo San Pedro, desde Neiva para el Huila, para Colombia y para el mundo, edición 61 de nuestro festival. Vamos con Sonido Ambiente. Bueno, esta noche además es una noche muy especial, Camila, porque como lo decíamos ahora con los maestros artesanos, son meses de elaborar las carrozas, de construirlas. En el caso de las reinas también son meses de horas de ensayo, de preparación, de trasnochas, de madrugadas. Y es el todo por el todo en esos 2 minutos 10 segundos de nuestro San Juanero Huilense. Así es, sin lugar a dudas, esta es la prueba de fuego para escoger quién será la nueva reina departamental del Bambuco. Yo sé que es una frase de cajón, pero este año la competencia está demasiado reñida y el trabajo que tiene el jurado calificador está demasiado complicado, Diego. Bueno, de Íquira venimos con la representante de Neiva, Ana María Palomá, que fue elegida hace dos días en el Parque de la Música como la nueva representante de la capital del Huila al reinado departamental del Bambuco. Una mujer que fue favorita, aunque digamos que durante el proceso, señorita Neiva, no sonó tanto, pero se preparó a lo que fue y pues robó el corazón de todos los colombianos, de todos los neivanos, los asistentes, y ahí se coronó como nueva señorita Neiva, hermosísima además. Se hacía llamar Fashion Nails, hoy por hoy se llama señorita Neiva, Ana María Palomá. Ella tiene 20 años de edad, el color de su cabello es castaño oscuro, el color de sus ojos café oscuro y el de su piel morena. Estatura 1.80 centímetros, sus medidas 82-60-94. Actualmente es estudiante de gestión contable y financiera. Su deporte favorito es el vóley playa y su tiempo favorito es bailar y modelar. Esta noche bailará en San Juan de Huilense con su parejo Sergio Medina. Ahí subiste tú hace algunos años como Neiva. La carroza se titula Pégase la rodadita, Jairo Cardoso Rojas. La frase Pégase la rodadita, por el periodista huilense Luis Alberto Fierro, que en paz descanse, destaca el sentir fiestero de los opitas, amantes del canto y de la música de cuerdas, mezclada con coplas, pasillos, guabinas y bambucos. Pégase la rodadita, el nombre de la carroza de la candidata de señorita Neiva en este punto de la ciudad. Reiteramos, muy buena organización, un desfile muy fluido en toda la avenida Circunvalar aquí en la ciudad de Neiva. Seguidamente veremos a la señorita Palermo. Avanza exitosamente el desfile del reinado departamental del Bambuco. Estamos de fiesta, estamos de celebración. Bienvenidos a turistas, a propios, a visitantes, a todos, a nuestras festividades, a estos 61 años de tradición, y ya alcanzamos a ver la comitiva del municipio de Palermo. Así es, Diego, Palermo dice presente en este reinado departamental del Bambuco con su representante Paula Melisa Sterling Caicedo. Conozcamos un poco más sobre ella. Tiene 20 años de edad, el color de su cabello es rubio, el color de sus ojos verdes y su piel es de color blanca. Su estatura 1.60 centímetros, medidas 86-62-90. Actualmente cursa séptimo semestre de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa. Practica el deporte de voleibol, su pasatiempo favorito es bailar y leer, y esta noche bailará el San Juanero Huilense con Alexander Sabogal Morales. Bueno, la representante de Palermo, la carroza se titula Tradición del Sombrero de Pindo, y ahí estamos viendo el sombrero que es característico también de este municipio del departamento de Huila. Carlos Bernaza es el autor de esta carroza, es un homenaje a la artesana Belén Perdomo, conocida como la Flor de Pindo. La carroza expone 5 sombreros elaborados con fibra de pindo, material que también es utilizado para la elaboración del sombrero que usa el parejo en el baile del San Juan Huilense. Tradición del sombrero de pindo, la carroza que veremos en segundos, de la señorita Palermo, Paula Melisa Sterling Caicedo.
que la cajetilla esté en buen estado y que cuente con pictograma. No fumes de contrabando y zampedrea a lo legal. Mensaje del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Saludamos de manera muy especial a todos nuestros patrocinadores, al Hotel El Poblado, una combinación de estilo y comodidad que te sorprenderá. Pero también a Tokyo Exclusive y a Kai Neiva Discoteca. Definitivamente la rumba de este fin de semana es en High. A Bambú, sé la mejor versión de ti. Al Banco Avevillas, adquiere productos 100% digitales en nuestra web con un clic en avevillas.com.co. A Gopi, la aplicación que hará todo por ti. Unicentro es para ti. Su Chance, las fiestas sanpedrinas se viven mejor jugando legal con Su Chance. Muy bien, a todos los patrocinadores, gracias, gracias. Bueno, el homenaje al sombrero de Pindo. Ahí vemos a la señorita Campo Alegre. Quiero saludar a todos los medios digitales, a los canales locales y regionales que están enlazados a esa hora. Un abrazo especial a todos y cada uno de ustedes. Bueno, Camila, en este punto del desfile, gracias a Unicentro. Esta parte, esa sección es patrocinada por Unicentro, centro comercial, aquí en la capital del departamento del Huila. Por supuesto, también a Sony App. Cuidamos el medio ambiente, recárgate de buena energía. Al Club Los Manguitos, Diego, tradición y calidad. Y es que usted, no sé si le haya pasado, pero mi infancia la viví, los mejores momentos de mi infancia los viví en el Club Los Manguitos. Así es, Grupo Avevillas, muchas gracias a Avevillas, Banco Avevillas, que hace parte de los patrocinadores. Mil gracias a cada una de estas marcas que hoy son protagonistas y disfrutan también, como lo hacemos nosotros, de nuestro Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. También a Agua Pura La Cascada, frescura y pureza en el corazón del Huila. A Luna Verde, eventos sociales y empresariales. Nosotros avanzamos en este desfile en traje campesino. Además, hay que decirlo, Camila, es el traje campesino que es característico de este desfile de las candidatas al reinado departamental del Bambuco. Vamos ya para las personas que se conectan en la representante de Palermo. Hemos visto a cada una de ellas, encabezó el desfile la reina popular, la reina departamental de los colegios estudiantil, exactamente, reina departamental estudiantil, la reina actual departamental del Bambuco, Gabriela Vázquez, y empezamos con las 14 candidatas y vamos exactamente en el municipio de Palermo. Vamos entonces del municipio de Palermo a pasar al municipio de Pitalito con su representante Lina Marcela Sánchez Mota. Vamos a hablar un poco sobre ella, de conocer a cada una de nuestras candidatas, como lo hemos venido haciendo en el transcurso del desfile folclórico por la circunvalar. Ella tiene 24 años de edad, su color de cabello es castaño claro, el color de sus ojos son café claros y el color de su piel blanca. Su estatura 1.63 centímetros, medidas 87-65-92. Actualmente es comunicadora social y periodista de la Universidad Surcolombiana, sede Pitalito. Le encanta el baloncesto y el gimnasio. Su pasatiempo favorito es bailar, escuchar música, leer y compartir con amigos. Interpretará el San Juan de la Huilense con su parejo Darío Cano Campos. Ahí vamos en pantalla entonces a la representante del municipio de Pitalito, Lina Marcela Sánchez Mota. Bueno, la representante de Pitalito, la carroza, estampa y síntesis de una identidad cultural. Odette Solórzano es la autora de la carroza de esa representante. Quiero contarles un poco sobre la carroza que vemos en pantalla a esta hora, la representante de la capital, bueno, una de las ciudades, de los municipios que ha generado un importante progreso en los últimos años. Así que un abrazo especial, muchas gracias a toda la gente que a esta hora pasa y hace parte de la comitiva del municipio de Pitalito. Bueno, quiero contarles sobre la carroza de la representante de Pitalito. Se hace evidente el legado histórico que existe en nuestro departamento, integrado y determinado por nuestra cultura, por nuestras costumbres, por nuestras creencias y mitos. La importancia de nuestra música y ritmo en la base de nuestras fiestas y además de toda la economía también y el desarrollo comercial. Es el significado de la representante de la carroza, de la representante del Valle de Laboyos, Pitalito, que se hace presente en el reinado departamental del Bambuco 2022. Bueno, Camila, hay que destacar, lo dijimos al comienzo de nuestra transmisión, todos los artistas, si nos damos cuenta, son más de 3.000 artistas
que participan durante todo este recorrido, durante todos los diferentes eventos culturales, folclóricos y además en esta muestra cultural que vemos desde el desfile del reinado departamental. Bueno, vemos los toros que son característicos, también las danzas, las comparsas, es lo que se vive a esta hora en esta edición 61, 2 años sin festival. Regresamos a la presencialidad, regresamos a las calles, regresamos a vivir nuestra tradición, nuestra cultura. Y es que, Diego, el festival no se resume solamente en nuestras reinas, que por supuesto son muy importantes, sino en todos los artistas que hacen parte de las tradiciones opitas. Escenarios como el desfile folclórico departamental es donde ustedes pueden disfrutar del talento que existe en nuestra región. Bueno, ya vemos a la señorita Rivera, que es la siguiente candidata de las 14 beldades. Rivera, Tania Torres Puentes, una mujer muy preparada, ya graduada, médica y cirujana plástica. Ella realmente es cirujana general, pero quiero contarles un poco sobre Tania. Ella tiene 24 años de edad, el color de su cabello es negro, el color de sus ojos negro, el color de su piel trigueña y su estatura es 1.56 centímetros. Sus medidas, 92, 64, 97. Actualmente es médica y cirujana general de la Fundación Universitaria Juan de Corpas. Deporte favorito, el ciclismo, y su pasatiempo es compartir en familia y bailar. Esta noche su sanjuanero será en compañía de Oscar Lozada. Lozada. Los potros y la paloma Torcaz, Jairo Osorio, ese significado de la carroza de la representante de Rivera. Este municipio, el municipio verde del departamento del Huila, la carroza recrea dos de sus espectaculares poemas, Los potros y la paloma Torcaz. Es el significado de la carroza. En su protagonismo, tres inmensos caballos haciendo un arco al final de la carroza. Vemos también las danzas que acompañan a la representante de Rivera y, Diego, seguidamente ahí en San Agustín. Pantalla, estamos viendo a la representante de San Agustín. Ella es Valentina Muñoz Zamboní. Tiene 21 años de edad. El color de su cabello es castaño, sus ojos cafés y el color de su piel trigueña. Su estatura, 1.64 centímetros. Sus medidas, 94, 70, 92. Actualmente cursa séptimo semestre de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Colombia. Sus deportes favoritos, el patinaje y también correr. Pasatiempo, leer, bailar, hacer ejercicio y cocinar. Esta noche interpretará el sanjuanero Vilense con Víctor Alberto Lozada Gaitán. Y es que San Agustín hace un reconocimiento a este legado. El Parque Ecológico de San Agustín es uno de los más importantes espacios arqueológicos de Colombia. Un dato importante, fue fundado el 20 de noviembre de 1935 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta propuesta de la representante de la carroza, la representante de San Agustín del Parque Arqueológico, pues contiene una figura principal de más de 2 metros de alto y además juega con toda la idiosincrasia, con todo ese recorrido histórico que a través de cada pieza pues se va viendo en la carroza y van disfrutando todos y cada uno de los asistentes, complementada con flores y además que no pueden faltar la comparsa, las bandas y todo ese legado. Reiteramos que no solamente son las candidatas, sino todo lo que acompaña, toda la puesta en escena que acompaña a cada una de estas 14 beldades. Las comparsas de temática indígena, muy representantes de la historia del municipio de San Agustín. San Agustín dice presente en esta versión 61 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Bueno, un abrazo especial. Por acá nos dice Nubia Sánchez, muy buenos días, transmisión, excelente. Apoyamos a la niña de Tello, a propósito, ya viene Tello. Éxitos para ella, Dios la bendiga. Por acá Laura Cortés nos dice qué pasó con los otros municipios. Bueno, se hace toda la convocatoria. Y llegaron 13 municipios más Neiva, que se unió hace 2 días con la elección de su representante. 14 municipios este año. Esperamos que el próximo año, de los 37, pues la participación sea mucho más amplia y que podamos tener, ojalá sea todos los 37 municipios participando. La invitación está abierta para todos los municipios del departamento de Huila. La estábamos viendo en pantalla. La comparsa Las Chicoras, aves también muy representativas del departamento de Huila. Hoy puestas en escena en Artistas de la Región. Bueno, quiero contarles a todos los televidentes que en el Huila se zampedrea a lo legal. No compres cigarrillos y licores de contrabando. No seas cómplice de los criminales ni te robes los recursos para la salud. Así que es importante, educación y deporte es el mensaje que hoy queremos brindar a todos y cada uno de ustedes, junto con el programa de anticontrabandos de la Federación Nacional de Departamentos No al Contrabando.
Estamos viendo la comparsa La Excelencia del Huila para el Mundo, por supuesto relacionado con el café. Sin lugar a dudas somos los mayores exportadores de café, no solamente a nivel nacional e internacional. Hoy esta noticia está plasmada en esta comparsa para contarle al mundo entero, pues como les decía, los mayores exportadores del café en el departamento del Huila a nivel nacional e internacional. Bueno, Camila, para todas las personas que nos están viendo de afuera, si quieren un buen hotel aquí en la ciudad de Neiva, pues les recomendamos Hotel El Poblado, una combinación de estilo y comodidad que te sorprenderán. Así que muchísimas gracias, Tokio, exclusividad en Neiva y High Neiva Discoteca. Tokio exclusivo, un lugar espectacular, yo he ido, lo he disfrutado, así que a disfrutar. Y High Discoteca al sur de la ciudad de Neiva, Bambú, sé la mejor versión de ti. Bambú, que hace parte también de los patrocinadores, y el Banco Avevillas, adquiere productos 100% digitales en nuestra web con un clic. Así que ya lo saben, pueden ingresar a avevillas.com.co. Ya vemos, Diego, que se avecina la carroza de la representante del municipio de Tello. Se trata de Ivonne Juliet Medina Campos. Ella tiene 22 años de edad, el color de su cabello es negro, el color de sus ojos cafés, su piel es color trigueña, su estatura 1.57 centímetros, medidas 52-64-87. Actualmente cursa séptimo semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Surcolombiana. Los deportes de su preferencia son futsala y atletismo. Pasatiempo favorito, leer. Y esta noche interpretará el San Juan de los Huilenses con su pareja Julián Camilo Ledro. Bueno, en segundo veremos la carroza de la señorita Tello, Ivonne Juliet Medina Campos. La carroza es titulada El Sabor de las Tradiciones. Ahí la vemos en pantalla. El autor, Javier Trujillo Pascuas. La cultura opita cuenta con una gran variedad de platos. Entre los manjares típicos se puede encontrar el asado huilense, la loja, el quesillo, el bizcocho de achira, la lechona. ¡Qué delicia! Me dio hambre con todo esto. Los tamales, entre otros. A nivel gastronómico, el departamento del Huila cuenta con una gran variedad de platos que han tenido una trascendencia demasiado grande. Tamales, lechona, asado huilense, mistela, achiras, entre otros. Además, vemos en la pantalla estos platos, esta gastronomía típica del departamento del Huila. Así que es el significado de la representante de la carroza, la representante de Tello, Ivonne Juliet Medina Campos, en pantalla. Agradecimiento a Gopi, la app que hará todo por ti. Unicentro, Unicentro es para ti, su chance. Muchas gracias a su chance, porque las fiestas sanpedrinas se viven mejor cuando estamos jugando legal con su chance, patrocinador de esas transmisiones oficiales. Sony App, cuidemos el medio ambiente, recárgate de buena energía. También agradecimiento muy especial al Club Los Manguitos, tradición y calidad. Por supuesto, a Agua Pura La Cascada, frescura y pureza en el corazón del Huila. Muy bien, avanzamos en esa transmisión especial desde la avenida Circunvalar, aquí en la ciudad de Neiva, entre calles Décima y calle Novena en la ciudad de Neiva. El Festival de San Juan y San Pedro resalta lo mejor de nuestro folclore y se celebra con toda la gran ley. Por eso, compra trago, los cigarrillos legales y así apoya la inversión social en el Huila. Mensaje del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Qué emoción, mira, Camila, realmente genera un poco de nostalgia, pero positiva, ver la alegría de la gente. Ustedes no se imaginan los que están en casa, los que están fuera del departamento de Luis y se pegan la rodadita este fin de semana, la alegría de la gente. Reiteramos, la gente quería disfrutar del festival, de nuestras tradiciones, de un desfile, y realmente esta es la fiesta cultural que nos une como pitas, como colombianos. Tenemos, Diego, a otra de nuestras participantes. Se trata de la representante del municipio de Villavieja. Ella es Angie Lizette Bernal Quesada. Conozcamos un poco más sobre ella. Tiene 20 años de edad, el color de su cabello es castaño, el color de sus ojos café es claro y el color de su piel es blanca. Su estatura 1.61 centímetros. Sus medidas 80, 65, 90. Actualmente cursa séptimo semestre de enfermería en la Fundación Universitaria Navarra. Su deporte favorito, el voleibol, y esta noche bailará el San Juanero Huilense con Alexander Sabogal. Tatacoa en el Valle de las Tristezas. Nilsa Cortés es la autora de la carroza, la representante de Villavieja. Bueno, tenemos algunos saluditos de todos los televidentes. Por acá Rafael Ramos nos dice desde Bogotá, saludos, un abrazo especial desde Neiva, allá a la capital colombiana. Pedro Nel Fierro nos dice desde Pitalito, disfrutando de la transmisión en directo. Muchísimas gracias. Cristian Camilo dice divina Íquira.
Un abrazo especial, Rafael Moro nos cuenta que desde Bogotá, por acá tenemos más saludos. Yamilet Hernández dice, viva el Huila, señorita Colombia hermosa. Un abrazo especial, bueno, a todos, cuéntenos desde dónde nos están viendo. Somos María Camila Manrique y Diego Pascuas en esta transmisión especial desde Neiva y de Corpo San Pedro en los 61 años de nuestro festival. Veamos a Villavieja y nos resta nomás una candidata que corresponde a la señorita Yaguara, que en segundos estará con nosotros en este punto de la ciudad de Neiva, la avenida Circunvalar. Con ella también cerramos este ramillete de beldades, de mujeres hermosísimas y muy talentosas que hoy se disputan el título de ser la nueva embajadora de la cultura huilense, la señorita Huila al reinado nacional del bambuco. La cita es hoy en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés, para que ustedes no se pierdan el desarrollo de este evento. Y en pantalla estamos viendo al gobernador del Huila, acompañado también por el secretario de Cultura, quienes se ven que están disfrutando de este desfile folclórico. Hemos visto muy activo al gobernador del departamento del Huila en los eventos culturales. Anoche disfrutó junto con su esposa, la primera dama del departamento del Huila, en primera fila en la plazoleta del Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. Pues lo vimos muy activo disfrutando con los artistas en los encuentros culturales, en los diferentes concursos de música, danza, que se han desarrollado desde el 24, que comenzó la programación de Corpus San Pedro. Tenemos entonces en pantalla la representante del municipio de Yaguará, se trata de María Camila Trujillo Artunduaga. Ella tiene 19 años de edad, su color de cabello es rubio, de ojos cafés, y el color de su piel es blanca, de estatura 1.70 centímetros, sus medidas 102, 80 y 107. Su profesión, o actualmente, cursa primer semestre de Administración en Seguridad, Salud y Trabajo en Corporación, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Su deporte favorito, microfútbol. Su pasatiempo, bailar y escuchar música. Esta noche, el baile de San Juan de Huilense, junto a su pareja Julio César Rojas. Así es, Yaguará, que ya estamos viendo en este punto del desfile. Quiero contarles a todos los televidentes, la carroza Mirador de Betania. Jorge Buendía representa la represa de Betania, un atractivo turístico del departamento del Huila. Quiero contarles más detalles sobre la carroza. Además, la marea representa también la marea de la represa, que es una de la represa, uno de los más grandes, escuchen estos, criaderos de peces que tiene la región, el sur del país. También es el lugar para practicar deportes náuticos. La carroza está enriquecida con una larga carretera que asemeja un puente y se pierde en las colinas a lo lejos. Así que es el significado de lo que fue la carroza en unos segundos veíamos de la representante de Yaguará. Las riquezas de mi Huila es titulada la comparsa que ustedes en este momento están disfrutando en pantalla. Artistas de diferentes municipios del departamento de Huila hoy se dieron cita en nuestro desfile folclórico con las candidatas, que en total son 14 mujeres hermosas que se disputan el título para ser la reina de los sopitas. Cami, ahí estamos viendo en pantalla toda la alegría de la gente a esta hora, pues culminan en este punto de la ciudad, reiteramos, avenida Circunvalar entre calles décima y novena, el recorrido de las 14 candidatas, y tendremos cabalgata también en unos minutos. Por ahora pues han terminado todas las 14 candidatas y se disponen ya a prepararse a lo que será esta noche la gran velada de elección y coronación desde el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. 14 sanjuaneros, 14 municipios, uno de ellos será pues la cuota, reiteramos, huilense, la señorita Huila al reinado nacional de bambuco, que ya comienza este jueves e irá hasta el próximo domingo 3 de julio. Eso te iba a decir, invitarlos a todos a que vengan a Huila a pagarse la rodadita. Sabemos que ese tipo de plataformas nos permiten llegar a todos los rincones, no solamente de Colombia y del mundo. Así que si usted tiene la posibilidad de venir a vivir las fiestas al departamento de Huila, hágalo porque no se va a arrepentir. Las mejores fiestas del sur del país y una de las mejores a nivel nacional. Bueno, Camila, agradecimiento a nuestros patrocinadores. Hotel El Poblado, una combinación de estilo y comodidad que te sorprenderán. Tokio, Tokio es delicioso, un lugar exclusivo, y también High Neiva Discoteca, que queda ubicado High Neiva Discoteca al sur de la ciudad. También agradecimientos especiales a otro de nuestros patrocinadores, se trata de Bambú, sé la mejor versión de ti. Al Banco Avevillas, adquiere productos 100% digitales en nuestra web con un clic en avevillas.com.co. Muchísimas gracias a Gopi, la app que hará todo por ti, a Unicentro. Unicentro es para ti, a su chance, la red multiservicios de los huilenses, a Sony Ann, muchísimas gracias. Cuidamos el ambiente, recárgate de buena energía. Agradecimientos también muy especiales a Sony App, también al Club Los Maguitos, tradición y calidad, a Agua Pura La Cascada, frescura y pureza en el corazón de Huila.
a Luna Verde, eventos sociales y empresariales. Y un mensaje también muy importante, Diego, y es que en el Huila se zampedrea a lo legal. No compres cigarrillos y licores de contrabando. No seas cómplice de los criminales ni te robes los recursos para la salud, educación y deporte de los colombianos. Mensaje del programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Y este segmento es patrocinado por el Centro Comercial Unicentro. Unicentro que hace parte de los patrocinadores. Bueno, realmente estamos muy contentos con contarle a todos los televidentes que en este punto pues culmina ya el recorrido de las 14 candidatas de la Reina Popular. Y ya vemos obviamente a continuación los carros de patrocinadores, que es el final de esta parte del desfile. Digo el final de esta parte porque viene la cabalgata como tal, que además también se roba la atención de mujeres muy bellas, de los caballeros que disfrutan también de este recorrido. Exactamente, montando a caballo, que además también la gente lo esperaba, lo quería. Y bueno, hoy gracias a Dios es una realidad estos diferentes eventos, actividades. Bastante alegría se siente a esta hora aquí en el punto donde transmitimos desde Corpus San Pedro para todo el departamento del Huila. Una vez más, la invitación especial para todos ustedes a que no se pierdan la elección de la nueva señorita Huila hoy en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Diego, ¿la cita qué horas es? Bueno, 6 de la tarde está la programación oficial, la velada de elección y coronación, así que ustedes muy pendientes. Bueno, acá también vemos más personajes del departamento de Huila, los veíamos ahí en pantalla. Muchísimas gracias y hoy los esperamos muy conectados. Esta es la señal oficial de estas transmisiones que estaremos llevando, no solamente esta noche, sino de aquí en adelante, los diferentes eventos oficiales, los encuentros de música, danza y además lo que viene este fin de semana, que es la fiesta grande, la fiesta nacional, el reinado nacional del bambuco. El reinado nacional del bambuco, insignia de nuestras festividades. Este año tendremos una nueva reina que será la encargada de llevar las tradiciones de todo el pueblo opita a nivel nacional e internacional. Diferentes departamentos y municipios hacen parte de nuestro Festival Nacional del Bambuco. Recuerden que ustedes nos pueden seguir en las redes sociales, sencillo, aquí en Facebook como Corpo San Pedro y en Instagram Festival del Bambuco. Y Camila, estamos manejando el hashtag Colombia Baila San Juanero, así que todas las fotos etiquetan arroba Festival del Bambuco y colocan el hashtag Colombia Baila San Juanero para que disfrutemos, para que vivamos, para que realmente pasemos estas fiestas con alegría, como debe ser nuestro Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Diego, yo estoy demasiado emocionada porque hace ya bastante tiempo no teníamos la oportunidad de disfrutar de eventos como estos. Hoy nuevamente estamos viendo nuestro desfile del reinado departamental del Bambuco. Ya vimos a las 14 candidatas que se disputan el título para ser la representante de los opitas. Y esta noche será la noche final en donde estas mujeres darán el todo por el todo en el escenario del Parque de la Música para llegar a cumplir su sueño de ser la nueva señorita Huila. Un sueño que es de todas, pero que solamente una lo podrá cumplir. Así es, solamente una, y será ya nuestra representante, la cuota huilense, la cuota opita al reinado nacional del Bambuco. Camila, quiero contarle a usted y a todos los televidentes que hasta ahora siguen nuestra transmisión, a todos los canales, páginas, ahí en redes sociales que retransmiten nuestra señal, que el Festival de San Juan y San Pedro resalta lo mejor de nuestro folclore y se celebra, pero se celebra con todas las de la ley. Por lo que eso de comprar trago no legal no es una buena recomendación, así que ya lo saben. Por eso, compra trago y cigarrillos legales y así apoyas la inversión social en el departamento de Huila. Un mensaje del programa de anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Diego, nos despedimos entonces con la imagen de las personas disfrutando de nuestro recorrido, de nuestro desfile folclórico. Ya culminamos el recorrido artístico, pero viene la cabalgata. Entonces, los dejamos a ustedes para que disfruten de ese resto de día. Y la cita es hoy, las 6 de la tarde, en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Así es, a todos un abrazo, Dios los bendiga. Y conectados con nuestras redes sociales a disfrutar de estos 61 años del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. María Camila Manrique y Diego Pascual los acompañaron en este desfile campesino de las candidatas al reinado departamental del Bambuco. Un abrazo a todos, Dios los bendiga. Chao pues. La Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura y Turismo Departamental y Corpo San Pedro presentan la Calle del Festival. 4 días de conciertos totalmente gratis con artistas nacionales y locales. Jueves 30 de junio, Andy Rivera, Mr. Black,
Yo Me Llamo Maluma. Esa noche te estoy bailando y Mónica. Los Chicaneros. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y Julián Caicedo. ¿Qué pasa con ese loco? Viernes primero de julio, Checo Acosta. Buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo estás? Alzate. No hay más que dure 100 años. Peter Manjarre. El zapán de los amores. Bache. Tan solo un corazón. Y Sergio San. Hoy me la pego pa' quitar este despecho. Sábado 2 de julio, Ricarena.